Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de lo de Juanjus, especial la hermana de Paz Padilla y la crítica situación. Hace nada estábamos hablando de Fernando Simón, de cómo la persona que está gestionando en España todo lo que está pasando, acaba de informar a la prensa que también era una persona afectada. Y vosotros, viendo todo esto, me habéis preguntado por un tema que tratamos hace unos días. Me preguntasteis por Paz Padilla, por su hermana, por su cuñada. Ya sabéis que habían sido también afectadas, que lo dijo Paz Padilla en las redes y que los medios informaron de que estaban encerradas en casa, intentando llevarlo todo con tranquilidad. Y como Paz Padilla también denunciaba en las redes que su sobrino estaba en primera línea, en un centro, trabajando todo este asunto, y que realmente estaba muy preocupada, ¿no? Hoy quiero sobre todo deciros que no hay ninguna novedad en el tema, pero sí que Paz Padilla ha denunciado cosas que me parecen muy importantes y muy interesantes, ¿no? Paz Padilla sigue cosiendo en su casa con su propia máquina de coser, elementos que se necesitan en los centros, ha pedido telas, ha pedido materiales, ha denunciado la falta de apoyo gubernamental en todos estos sitios, porque dicen que todavía no ha llegado todo lo que se necesita para combatir plenamente y con seguridad todo el tema. De cómo también ha hablado de que no hay que perder la sonrisa, de que hay que ser positivos. En las redes está sobre todo enseñándonos casos, fotografías positivas para animar a todos sus seguidores. El cómo denuncia que los mayores no se pueden quedar solos, que los mayores tienen que sentir el apoyo de la gente, de los vecinos, de la familia, cosa que estoy totalmente de acuerdo. Y también hay que destacar que fue de las primeras personas que se negó a ir a trabajar a Telecinco, quedándose en su casa, y solamente ha hecho una intervención dando todos los mensajes que está recogiendo en sus redes sociales en el programa Sálvame, y nunca más ha vuelto. Es decir, Paz Padilla está siendo un ejemplo para muchos, y yo quiero aplaudir esta labor. Es que cada día hay un mensaje, cada tarde hay una fotografía. Es impresionante toda la labor de esta persona, que se ve muy diferente a cómo funcionan los colaboradores y el presentador de Sálvame. Desde aquí solo quiero aplaudir esta labor impresionante, sinceramente, y ojalá aprendiéramos todos a estar tan concienciados y en ayudar sobre todo a las personas que más lo necesitan, si podemos, pues oye, sobre todo si son personas mayores. Comentar qué os parece todo lo que está pasando en España, sobre todo después de anunciarse el caso de Fernando Simón, que sé que os ha impresionado bastante, y qué os parece la labor de Paz Padilla en todo esto. Comentad, suscribirse para más noticias y nos vemos en un próximo videolog. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes Cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!